Y ayer se cumplieron 6 meses del asesinato de Diego Cagliero, un joven que murió en medio de un presunto caso de gatillo fácil, y ya estamos en comunicación telefónica con su mamá, Adriana García. Adriana, muy buenas tardes. Bueno, ayer hicieron una manifestación para pedir justicia. Buenas tardes, Marina. Sí, ayer, en homenaje a Diego, y al cumplirse los 6 meses de su asesinato, organizamos una movilización que partía desde la Plaza del Avión en Palomar hasta las cercanías de la comisaría Eustacio Álvarez, justo en el lugar donde mataron a Diego. Uh-huh. Nos reunimos con los familiares, gente de la comunidad que nos acompaña, los amigos, bueno, y las familias del lugar que llevan esta causa, que es de la comunidad, para darla a conocer y para que las cuestiones que quedaron todavía sin resolver se puedan resolver a través de la justicia y en paz, pero que se resuelvan. Adriana, a propósito de estas cuestiones que estás hablando, que aún están sin resolver, bueno, ¿en qué estado está la causa en este momento? No sé, podría decirte que el actor material de la muerte de Diego está preso. Sí, Rodrigo Castán. Rodrigo César Ezequiel Castán, un oficial de la comisaría Eufrasio Álvarez, o que ese día estaba prestando servicios ahí, no lo sabemos muy bien, pero bueno, estaba apostado ahí, está preso porque el peritaje vio que una de las balas que él disparó, él descargó todas las balas que tenía en su arma reglamentaria sobre la camioneta, impactaron sobre el cuerpo de Diego. Entonces está preso y, bueno, como siempre, está deprimido, eso es lo que aduce, y quiere salir de su prisión para esperar el juicio o lo que siga sobre la causa, cómodamente en su casa. Y bueno, es eso lo que nosotros no queremos. Queremos que las pericias que se realicen, psicológicas y psiquiátricas, sean profundas y serias, como para determinar que esa persona ese día tuvo la actitud de llevar adelante el asesinato de Diego, o por motus propio, o por una orden explícita de otra persona, no lo sabemos, o porque es el accionar que en ese momento estaba a flor de piel con las doctrinas y con todo lo que venía a nivel nacional imponiéndose para la prestancia de la policía en la calle. Bien. Como vos sabés, o si la gente que me está escuchando, todo se inicia y hoy se sabe a raíz de una mentira, y esa mentira llevó a la muerte de mi hijo, a un joven que todavía sigue preso, porque por supuesto la policía tiene que sostener lo que dijo en un primer momento y lo que fue avalado por el intendente Valenzuela de 3 de febrero. Y los otros jóvenes, víctimas también de todo el episodio, con secuelas emocionales y todos los trastornos de vida. Sí, había heridos ocasionado también. Hubo un herido, ese herido está bien, y la persona que lo hirió, o sea, el policía que disparó y lo hirió, también está preso. Bien. Hoy se sabe también que hubo en el peritaje balístico una bala que no responde a las 4 armas secuestradas de los policías que en su momento le dijeron a la fiscal que habían disparado. Sí. Esto quiere decir que en la calle hay un policía armado que también disparó, y por consecuencia todos aquellos policías que intervinieron ese día tenían la orden de matar. Claro. Y están todos en la calle, ninguno respondió sobre eso. Claro. Es un peligro para la comunidad. Nosotros lo que hacemos, además de sentir el profundo dolor de la pérdida de Diego, es crear conciencia en una población
que no ha sabido escuchar este reclamo y esta situación de vida que se da en el partido de 3 de febrero. Adriana, ustedes están pidiendo el cambio de carátula. ¿Qué es lo que les espera ahora para los próximos meses? Bueno, como una cosa es lo que uno pide y otra cosa es lo que se hace en efectivo. La justicia tiene muchas idas y vueltas, tiene sus tiempos. Nosotros lo que queremos es que sea efectiva la prisión de Castán hasta el momento del juicio. Bien. Que no se dé lugar el beneficio de salir de su prisión, ya que está comprobado que él asesinó a Diego.